Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy, desde Primeros Auxilios Emocionales, seguimos con tu consulta en nuestro consultorio express. Así que hemos seleccionado una que se repite frecuentemente. Hola, Agus, ¿cómo estás? ¿Qué es eso que la gente tanto nos pregunta? Hola, Noe, buenas tardes. Un montón de mensajes al 261-316-00. Dicen por acá, me enseñaron a no irme enojada cuando con alguien, a solucionarlo pronto, pero no puedo hablarlo cuando me enojo porque sé que puede ser peor. ¿Esto ayuda o mientras más pasa el tiempo, más me enojo? ¿Qué tema el enojo? A ver, el enojo, la ira, vamos a ir a la emoción básica. La ira está dentro de nuestras emociones básicas, son 5, se llaman emociones universales. Ira, miedo, desagrado, tristeza y alegría. O sea que está, nacemos con esta emoción. A nosotros hay un montón de cosas que nos provocan un aumento o la sensación de enojo. ¿Qué hacemos con el enojo? Es como siempre decimos, es lo que varía de persona a persona. ¿Cómo gestionamos esa emoción? Respecto a tu pregunta de retirarte, haces muy bien. ¿Por qué? El enojo, dentro de estas 5 emociones que te nombré, es una emoción que escala muy rápido. Puedo pasar de sentirme enojado a la sensación de odio. Y tiene una particularidad, se aloja en una zona del cerebro que te hace que quieras pasar inmediatamente a la acción, a golpear algo, a gritar más fuerte. Entonces, la gestión del enojo se basa en frenar el impulso. Pero yo no puedo frenar el impulso si sigo estando conectada, viendo con el estímulo que provocó mi ira. Entonces, lo mejor es irse, esperar que baje, poder respirar. Ese es un gran indicador. Cuando respirás y te das cuenta que el aire te pasa, es que el enojo ha ido bajando y hablar en otro momento. Así que tu estrategia está perfecta. Te la recomiendo y se la recomiendo a los demás. Bajen el enojo y después hablen. No hay peor decisión que la que se toma enojado. Desde Primeros Auxilios Emocionales, esperamos haberte ayudado en tu vida, en tu salud mental, darte herramientas. Nos vemos en la próxima. Adiós.